Bueno, lo que tengo entendido es que esto fue en el año del gobierno, antes del gobierno militar, del año entre 70 y 73, las obras quedaron paradas. Y hasta ahí, se suponía que el terreno, por lo que se comentaba, el terreno no era apto como para resistir demasiada gente, demasiado peso. Y ahí quedó, lo que más sabemos nosotros, nada más. ¿Con qué nombre lo recordaría el hospital o la estructura? Bueno, muchos los antiguos, los que somos antiguos, porque estudiábamos aquí cerca, que veníamos jugar la pelota acá, era el Hospital Viejo o el Elefante Blanco, como se le está llamando últimamente. ¿Por qué se le llama Elefante Blanco? Será porque antiguamente, por las nociones que yo tengo, mi viejo me decía que cuando se construyó el Estadio Nacional, era un elefante blanco, que nunca se iba a llenar. Aquí este elefante blanco nunca se llenó tampoco. ¿Qué sentimientos le despierta a usted este lugar? Nostalgia, nostalgia de mi niñez, de mi época escolar, donde, como te digo, yo estudié en el Liceo 6 y de ahí veníamos a estos lugares que eran canchas de fútbol a practicar fútbol, deporte. Y el sentimiento que uno lo ve abandonado, que imagínate, más de 40 años, que hay proyectos en que se iba a transformar en un mall, que se iba a transformar en un centro cívico donde iba a estar la municipalidad, donde iban a estar, qué sé yo, el correo, notaría, y al final nunca quedó en nada, pues. Y el sentimiento más grande es que se han cometido homicidios, y ha sido guarida de delincuentes por mucho tiempo. ¿Qué le gustaría a usted que se convirtiera este lugar? En un centro cívico, donde tuviéramos todo al alcance, ¿no es cierto? Correos, notarías, el mismo juzgado, a lo mejor un centro comercial, pero no de gran envergadura, porque debido al contorno, le robarían todos los días. ¿Qué hacer de este lugar? ¿Cómo lo dice? ¿O qué hacer de este lugar en caso de que no se convirtiera en eso? O sea, que no se hicieran cargo para convertirlo en un mall, como usted dice. Y como una persona que vive acá, ¿qué haría usted con este lugar? Si yo tuviera la posibilidad de tener fuerza y hablar para que se transformara, que al final fuera un centro de salud. Centro de salud, porque si usted ve la base arriba, hasta para llegar helicópteros tenemos. ¿Cierto? O sea, que se cumpliera el Que objetivo se que cumpliera el tenía. objetivo que tenía antiguamente, de ser un centro de salud. Porque los más lejanos son, claro, los más lejanos al Barros Luco. Y tú vas al Barros Luco, olvídate. Tenía hora de aquí a unos 6 meses más. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias. La mujer ya se ha unido al clamor.